¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, vamos a firmar un convenio en el cual se ha trabajado durante más de un año y medio y responde, como vos decías, a una demanda del sector privado y también del sector público, ¿no es cierto? De tener un registro combinado, tripartito, con habilitaciones conjuntas para que todos los operadores y prestadores de servicios de turismo de aventura y turismo activo estén registrados en un registro único y compartir esa información. A través de este convenio, tanto provincia como municipio, pasamos a reconocer las habilitaciones que hace el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y de esta manera tenemos una información única. Además, este convenio también prevé seguir trabajando en la reglamentación, complementarla, poder hacer fiscalizaciones conjuntas en un futuro, a fin de abarcar, digamos, todas las zonas y todas las actividades, y también capacitaciones. Así que es una muy buena oportunidad, le hemos trabajado durante mucho tiempo y estamos muy contentos de poder finalmente firmarlo hoy. Siendo Bariloche una ciudad turística, hacía falta avanzar en este sentido y poder tener estructuradas y enmarcadas las actividades que hay, ¿no? Sí, por supuesto, no solamente una de las ciudades turísticas más importantes, sino la capital de turismo de aventura o de turismo activo. Además, nosotros venimos de estar en Buenos Aires, en el cual se presentó la plataforma de comercialización Viví Argentina. A través de ella, los operadores y los prestadores van a poder comercializar y el requisito es que estén habilitados por provincia. O sea que el coordinador de fiscalización de provincia va a ser quien va a dar el visto bueno para que los prestadores se puedan subir y comercializar a través de la plataforma. Entonces, hoy más que nada es como una gran noticia y una oportunidad muy importante que van a tener todos los prestadores de comercializar sin intermediarios, o sea que sin ese costo de intermediación. Pero el requisito es que estén habilitados por provincia. Y muchos turistas van a poder acceder a lo que ya estaba y a cosas nuevas. Claro, porque esta plataforma, digamos, en la cual van a interactuar y comercializar, está abierta al público y, digamos, puede ser como una plataforma, como cualquier plataforma comercial que ya conocen, Booking, Despegar, las que sean, pero institucional del Ministerio de Turismo y sin costo de intermediación, que se traslada el beneficio directamente al turista.